Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar. Lo primero, buenos días. Y después deciros que hay una cosa que siempre tenéis que hacer para dar la sesión, y es mandar el formulario para que yo tenga directamente el enlace. ¿De acuerdo? No. Si no lo tenéis hecho, vais a conseguir una mala nota. Si no lo tenéis mandado antes de empezar la sesión. ¿Ya? ¿Vale? Objetivos motores, regular, porque han metido ahí otros que no lo son. Los de consecuciones también, y los de meta, pues bien, aunque luego mete una historia que ahí se supone que no tienes que meterla, no tenéis que meterla, lo de que es lúdico, tal, pues sí, eso sí. Los dibujitos. Bueno, las calificaciones las ponéis más o menos bien, pero hay una cosa que no... Habéis reducido la letra, no teníais que haberla reducido. Poner menos letras y menos reducida. Aquí habéis hecho las flechas un poco pequeñas y no se ve demasiado bien. Pero vaya, los gráficos parece que están aceptables, y luego tenemos que habéis hecho más... Habéis puesto... Igualmente aquí el tiempo está bien. Eso está bien. Ahora, aquí sí están mucho mejor los gráficos, aunque habéis puesto muchísimas cosas de estas, pero luego no todas tenían como su explicación. Y habéis repetido aquí los objetivos meta, también el escudo, no sé, habéis repetido varias cosas, la referencia a eso tiene las letras muy chicas, y en ningún momento pongáis letras mayúsculas para ningún lado. Y explicáis bien este reto y luego incluso lo ponéis ya esto así. No, ese es que sobraba. Vale. Esa sobra. Era para hacer, para ver cómo se veía en grande. Vale, pero como da la casualidad que hay algo que no he entendido, que es que aquí no las tenéis numeradas, ni ponéis representación 1, 2 y 3, y aquí sí lo numeráis, y luego incluso ponéis la numeración para esta, que es diferente, yo digo, ¿será que es importante? Pero bueno. Esta es la vuelta, es lo mismo, pero la vuelta, pero era solo para ver cómo quedaba. Vale, no, pero al numerarla y ponerla diferente, pues ahí ya me queda pillado. Por lo demás, pues parece más o menos aceptable, aunque ahí tendríais que haber puesto cada icono con una pequeña explicación, porque es que además repetí aquí algunos iconos que yo no lo entiendo. Si ya lo habéis puesto en un lado, ¿por qué lo repetí en otro? Ahí me perdía. Eso no está muy conseguido. Pues venga, bueno, empezad. Pues veniros por aquí, porfa, para estar dando voces. Bueno, pues nuestra sesión consiste de tres juegos. Se llama Sur en colchoneta, transporte de materiales y cruzar el río, ¿vale? El primer juego consiste en que nos vamos a dividir en cuatro grupos y vamos a salir desde esta línea negra, ¿vale? Cogeremos el primero del grupo, irá corriendo y se lanzará sobre la colchoneta. En el lugar donde llegue, se levantará, y el siguiente irá corriendo, se lanzará encima de la colchoneta y se irán deslizando hasta el final de la pista. Una vez llegada al final, volverán al principio de la misma manera, volviéndose el primero a lanzar, se quita, viene el siguiente, se desliza, así. Haremos una carrera y veremos el orden en el que vais llegando. En función al orden que vayáis llegando, primero, segundo, tercero, cuarto, se sumará unos puntos que se sumarán al final de la clase para ver qué equipo es el que ha conseguido los máximos puntos. El primero que llegue son 4 puntos, el segundo 3, el tercero 2 y el cuarto 1, ¿vale? Vamos a estar 12 minutos haciendo esta actividad. Vamos a ir añadiendo variantes, ¿vale? En función de los puntos, si primero habéis quedado el cuarto, luego el segundo, luego tercero y luego cuarto, pues se suman los puntos, y en el primer juego cada equipo tiene un total de puntos. Se sumarán pues con el primero, segundo y tercero. Después de este juego haremos el transporte de materiales, que detrás de cada colchoneta cada equipo tiene sus materiales que tiene que transportar. Deben entre todos coger la colchoneta, poner el material encima y llevarlo hasta el final. Lo dejan, vuelven todos, cogen el siguiente material, lo vuelven a llevar. Lo mismo, el primer equipo que llegue pues se suma 4 puntos, 3, 2, 1. Y por último está cruzar el río, que es el juego que hemos jugado todos alguna vez, que es subirlo en la colchoneta a todo el grupo, y tenéis que llegar hasta el final de la pista sin tocar el suelo, ¿vale? Moviendo solo la colchoneta, doblándola o como cada equipo lo vea conveniente. Si alguno de los integrantes toca el agua, que en este caso es el suelo,
tendrán que volver a empezar con la colchoneta. Y lo mismo, en función del puesto que lleguéis, se suban un punto. Ahora os voy a pedir que todos cojáis una pelota, ¿vale? Coged aquí del carrito una pelota, la que queráis. Vale, pero veniros aquí, os voy a explicar para qué sirve la pelota. Tenemos ya tres pelotas, ¿vale? La pelota os tiene que acompañar durante toda la sesión, ¿vale? Tenéis que hacer todos los juegos con la pelota que hayáis cogido en la mano o sin que toque el suelo, ¿vale? Esa es la única condición. Cada vez que a una persona se le caiga el balón de la mano al suelo, se le restará un punto al equipo, ¿vale? Entonces, tenéis que hacer todos los juegos con la pelota en la mano. Podéis elegir si la portáis, la dejáis encima, si la lanzáis, si uno lleva dos, lo que quiera, ¿vale? Pero no se puede cambiar. Entonces, nos colocamos por grupos de cuatro. Soy de seis, de siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hasta Pablo. Acá. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vosotros en el segundo. Eso ya está igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vosotros vale, segunda aquí, porfa. No lo he visto, pero ¡lánzate con ganas! Mira, a ver, era trabajo de papi. Oye. Sí, la llevaste, ¿no? ¡Qué curado! ¡Ay, te digo, ay, te digo!
¿vale? Hay un equipo que son 7, que creo que este, ¿vale? O sea que los restantes, uno repite, ¿vale? Os tenéis que lanzar esto va como si fuera una especie de petanca, que se quede más cerca de mí, el que se lleva más puntos. Yeah!
cada grupo tiene que entrar los materiales que tenéis que llevar, ¿vale? Poneros como se lo vamos a una representación. Coge el cono y lo pone encima. Todos cogéis la colchoneta. Cada uno con su pelota. ¿Vale? Aquí falta una pelota de allí del cabo. Pues cogedlo entre todos. Candela y tal. ¿Vale? Y ahora, las pelotas tienen que ir allí dentro. ¿Vale? Todas. Si se queda una pelota, es como si se hubiera caído el cono. ¿Vale?
La canción que tiene que bailar el último, ¿vale? Y se va a decir.